Hola amigos, ahora sí, miren cuánto color alrededor mío. Estamos en la feria en Osorio y Francisco Muñoz. Bastante movida, les diré. De todas formas, pensé que nos íbamos a encontrar con algunas personas más. Y por acá la tenemos a una señora que la vi recorrer y recorrer la feria. Permiso, ¿cómo es su nombre? Estela. Estela, ¿y qué vino a comprar a la feria? Verduras y frutas. ¿Y cómo encontró los precios? Caritos. Carito, ¿no? Está difícil. ¿Qué se está llevando? Difícil. Estoy llevando morrones, estoy llevando papas, zapallo, limón. ¿Para cocinar algo en particular o para tener variedad? Para tener variedad. ¿Y qué le gusta cocinar con las cosas que compra acá en la feria? Ay, me gusta hacer comidas de olla, caldos. Esas qué cosas. Rico, qué rico. Yo lo que les dije, yo no sé si algún vecino se habrá acercado cuando dije que íbamos a estar por acá. De hecho, estuvimos en varias ferias a ver cuál estaba más linda para venir. Me gustaría preguntarte, ¿qué te está llevando vos? Verduras y frutas. ¿Para hacer algo en particular? Para la semana. ¿Sos de organizarte? Vení ya, decís, me voy a llevar un par de papas, un par de boñatas. Claro, me fijo que tengo y vengo y para hasta el jueves que viene volver a la feria. Este es un buen momento para hacer una rica comida de olla. Sí, está muy frío, la verdad que sí. ¿Y cómo encontraste los precios? ¿Qué te pareció? Caros, siempre caro. Mejor que el almacén, que el supermercado, pero caros. Caros de todas formas. ¿Sos de venir siempre a la misma feria? ¿Venís caminando? Sí, me queda una cuadra, vengo siempre acá. ¿Y siempre hay más gente o ahora está tranqui porque es vacaciones de julio? No, siempre somos los mismos, creo que los mismos vecinos. Lo que es una feria corta, supongo que es eso. Muy bien, bueno, seguimos paseando. Encantado de haberte conocido. Muchas gracias, igualmente, señor. Igualmente, muy lindo conocer acá a la gente del barrio. Y me gustaría así conversar con alguien que tenga puesto, que nos pueda contar a ver cómo lo viven desde el lado del vendedor. Y yo me presenté por acá con Víctor, que pobre, lo voy a molestar porque está trabajando. Permiso, Víctor. ¿Qué se llevó la señora? Llevo mandarinas, llevo bananas, llevo peras. ¿Qué está buena en esta época para llevarse frutas? Mandarina está muy rica ahora, está muy rica porque es época de mandarina, con el frío endulza mucho. Mandarina, banana, está todo rico. Me llamó la atención que por algún puesto vi ciruelas. Sí, hay ciruelas, pero importadas, ahora son chilenas, no es época. No es época. De todas formas, hay una gran variedad de frutas y de verduras por todos lados. Víctor, ¿no? Necesitamos seguir charlando contigo para que vos, que sabés del tema, nos cuentes a ver qué sí está en precio para comprar, qué está bueno, qué sí se acerca a la gente, no falla, ¿viste? Qué se lleva y no falla. Lo que está bueno para comprar son lechuga, espinaca, acelga, la papa, el boñato. Las hojas. Está barata, sí. Papa, boñato, barato. Claro, después tenés para comprar banana, kiwis, manzana. Zapallito subió un poco porque no es época. Berenjena también subió un poco. Porque ¿y están buenos también el zapallito y la berenjena? Están buenas. ¿Y la gente que se acerca a la feria siempre son caras repetidas? Sí, nosotros tenemos los mismos clientes siempre, son caras. Bueno, es importante mantener a los clientes, Víctor. Ahí va. Bueno, te agradezco mucho entonces. Y si vos me tuvieras que decir a ver qué verduras quedan buenas para un guiso, a ver, Cata, vos también escuchá y opinanos, pero qué verduras quedan buenas para un guiso porque es mi comida preferida y yo estoy para llevarme un par de verduritas. Tenés cebolla, zanahoria, tenés choclo. ¿Boñato va bien? Tenés boñato, zanahoria, buen zapallo, tenés de todo para un guiso. Qué rico, y qué día ideal, porque acá es verdad que no se siente tanto frío como les comentaba hace un rato desde la Rambla, pero de todas formas es un día muy frío, aunque haya solcito. Así que si andan por acá o si tienen una feria cerquita, aprovechen para comprarse algo delicioso, algo que vaya a ser calentito, que piensen en una sopita también, porque en una sopa de verdura. Una sopita también, puedes llevar porro, nabo, zapallo, choclo, para hacer un pucherito, una buena sopa. Me encantó, Víctor. De todo. Me encantó. ¿Y qué días están en esta feria acá en Osorio? Los jueves. Todos los jueves se pueden acercar acá y van a encontrarse con esta gente súper amable que estuvo conversando con nosotros. Así que ya saben, amigos, si tienen que hacer alguna comprita acá por el corazón de Pocitos, esta feria está preciosa. Muy bien, Cami. Qué bueno. Es que se ve todo muy rico, muy delicioso. Ustedes después me dirán a ver qué sopita les gusta y les llevo algún me gusta regalito de calabaza, quizás. Puerro, nabo, de calabaza, mayo, puerro, cebolla. Ojo. Ojo, porque sí. A mí me gusta mucho la sopa y me gusta mucho el caldo. ¿Vieron como esa hora, un 7:30 de la tarde, un 8, que quizás todavía no querés cenar, pero te querés tomar algo calentito y decís un caldo de verduras? ¿Cuáles son los recomendables, Cata, para comprar así, para un caldito, para una sopita? Para el caldo, los típicos son cebolla, apio,
algún algo que le... Caldo estamos hablando. O sea, sí, es el líquido sin las verduras ni picadas, ni licuadas, ni nada. ¿Tá? Zanahoria, apio, cebolla y algo más. Puede ser algún, alguna hierba, sí, ajo. Y ya con eso tienen tremendo caldo. Después le pueden agregar más cosas, por supuesto, claro, ¿no? Bien. ¿Y qué? Pará. ¿Y qué no puede, qué pasar? Todo lo no puede faltar que queda, en un guisito? Es un libro abierto. ¿Qué verdura no puede faltar en un guisito? Bueno, todas las que nombró el señor son todos los vegetales de invierno, ¿no? Zapallos en cualquier variedad, zanahorias, boñatos también. El nabo. Estamos en época de nabo, ¿eh? Hay Papa. Mucho nabo, mirá, en la vuelta. Yo sabía que era, yo sabía que había mucho nabo en la vuelta, ¿eh? Mucho nabo en la vuelta. Caramba, ¿pero todo el año o no? Ahora voy a... Pero no solo en esta época del año, ¿eh? Ahora voy a postear una foto en mi Instagram, sí, llena de nabos. Menos uno. ¿A qué voy a la feria? ¿Vas a ir a la feria? Menos uno que no salió, que la posteo después. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Cami. Beso grande. Gracias, Cami. Nos vemos después. Dale, bárbaro, gracias.